Hola, hola Patricia. Hola Natalia. Bienvenidas y bienvenidos a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. En esta ocasión, nuestra primera misión de 2018. Gracias por acompañarnos. El economista Jorge Iván González, investigador integrante de la Comisión del Gasto Público convocada por el gobierno, nos cuenta un poco de las conclusiones y recomendaciones del informe presentado al Ministerio de Hacienda. La banda punk española El Noy del Sucre visitó Colombia. Lorenzo Morales, líder y vocalista de la banda, habla del significado de la anarquía y su práctica en la actualidad. La bancarización y el sistema financiero son el nuevo mecanismo de control social ejecutado por las élites políticas y económicas del mundo. En un breve resumen, el profesor Carlos Maldonado nos ofrece un abrebocas al respecto. Los medios de comunicación al servicio de los grandes capitales recurren al constante cambio en su discurso para manipular la opinión pública. Felipe Martínez expone esta problemática, tomando como ejemplo el caso del policía venezolano dado de baja Óscar Pérez. El pasado diciembre, el ministro de Hacienda recibió las conclusiones del estudio realizado por la Comisión del Gasto. El propósito de la comisión era analizar la dinámica del gasto público y proponer alternativas que mejoren su eficiencia y equidad. La Comisión del Gasto Público la creó el gobierno en febrero, marzo del año pasado. Fue una comisión de personas que no tienen ninguna vinculación directa con el gobierno, es decir, es una comisión independiente. Porque está preocupado por la situación fiscal, la reforma tributaria que se hizo hace 2 años, se quedó muy corta. El ministro de Hacienda pensaba que los ingresos iban a aumentar más, pero finalmente fue una reforma muy poco equitativa, una reforma que redujo la tributación a las empresas, que le redujo la tributación a los ricos, y el aumento que hubo en el IVA no fue suficiente para compensar los faltantes que el gobierno esperaba alcanzar. Yo sí creo que el gobierno esperaba un poco que la comisión le dijera, mire, se puede reducir el gasto y las áreas en que se puede reducir el gasto son estas, pero cuando usted compara con los países de la OCDE, porque Colombia quiere entrar a la OCDE, pues en cualquier rubro de gasto Colombia está muy por debajo de los países de la OCDE. Lo que gasta el Estado colombiano sumando pagos de nómina, inversión, etcétera, es 24% del PIB. En los países de América Latina esa relación es de 32-33%, en Europa es 45%. Entonces, cuando usted empieza las comparaciones internacionales, se da cuenta que nosotros gastamos muy poquito. Un niño en primaria en Colombia está costando 2,5 millones de pesos al año. En Chile, en pesos colombianos, un niño en primaria vale 8 millones de pesos. Un niño en la escuela pública. Entonces, cuando usted tiene 2,400,000 frente a 8 millones de Chile, pues usted no puede decir que hay que bajar el gasto en educación. Entonces, Colombia tiene que aceptar que si quiere ser un país moderno, si quiere tener sistemas de riego, si quiere tener vías, si quiere tener asistencia técnica para los campesinos, pues tiene que gastar más. Y la única forma de financiar eso es con impuestos. Pero esa conclusión es muy dura para los políticos en este momento, que la mayoría están diciendo que hay que bajar impuestos. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es subir impuestos. La comisión lo que recomienda es hacer el gasto más eficiente, estimularlo en algunos sectores, claramente en educación, en ciencia y tecnología, en inversión pública, en carreteras, en vías, el gasto tiene que subir. Yo creo que la gran propuesta de la comisión es el presupuesto por programa.
¿Cuál es la idea? Pues que usted tenga un gran programa, por ejemplo, reducir la deserción escolar. Y entonces usted dedica unos recursos, y esos recursos primero son integrados nación, departamento y municipio. Entonces usted tiene una integración entre nación, departamento y municipio que ahora no existe. Segundo, se elimina la diferencia entre funcionamiento e inversión, que es una diferencia a veces bastante nominal que no tiene mucho sentido. La tercera ventaja es que usted lo puede evaluar. Usted dice, ya logramos mejorar la permanencia en lo que queríamos y ya se acabó el programa. Entonces, que se acabe el programa, entonces usted lo puede evaluar. Y cuarto, usted se evita los líos de cierres anuales. Este programa de permanencia escolar va a durar 4 años. Entonces usted elimina los problemas que hay ahora, que todas las entidades están tratando de contratar antes del 31 de diciembre para que no les quiten la plata. Entonces contratan a mitad de los proyectos y eso es un desorden. Los sectores que más gastan son, primero, el servicio de la deuda, es el más caro. El servicio de la deuda es el rubro más importante. Hay otro rubro que pesa mucho, que es el rubro de pensiones. El otro rubro que pesa bastante es defensa. El otro es educación. El gobierno tiene la llamada regla fiscal, que es la proyección de la relación entre el ingreso, los impuestos y el gasto. Entonces, ¿qué pasa? Como los ingresos se quedaron bajitos y el gasto está alto, entonces el gobierno quiere que se baje el gasto, ¿no? Miren, en general los países gastan más y una vez que van gastando, pues van subiendo los impuestos, pero como la gente no quiere que le suban los impuestos en ningún país del mundo, entonces casi siempre el gasto va antes que los impuestos. Primero se dijo que iba a hacer una reforma equitativa. Y lo que hizo el gobierno fue reducir el impuesto a los ricos, impuesto a la renta, impuesto al patrimonio. Reducir el impuesto a las empresas. Y el gobierno confiaba en que el IVA, al pasar el IVA del 16 al 19, se iba a compensar gran parte de lo que se redujo por el lado de renta y patrimonio. Pero realmente la dinámica del IVA no fue tan grande. Lo que hizo el aumento del IVA fue reducir el consumo y agudizar la crisis que vivimos el año pasado. Uno de los temas que se discutió en la comisión, pero que no era el tema de la comisión, es cómo mejorar la tributación, sobre todo cómo mejorar la tributación de las ciudades grandes e intermedias. La única forma de cumplir con la regla fiscal, la única forma de cerrar la brecha fiscal, es aumentando los impuestos y cobrándole a los ricos. Estos días estaban diciendo que los colombianos tienen en el exterior 140 billones de pesos. Pues cóbrele a los ricos y cierra la brecha. La Comisión del Gasto Público fue enfática en señalar que Colombia necesita mayores recursos en las áreas de ciencia, tecnología y educación, vivienda e infraestructura y otros, para lo cual hay que inyectar mayores recursos al Estado. ¿Será cierto que para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable hacen falta más impuestos? No bastará con la distribución equitativa de las riquezas. Les invitamos a que vean la noticia completa en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con la banda española El Noy del Sucre, quienes han venido a visitar Colombia para presentar un concierto en el barrio Policarpa. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y cómo lo recibió Colombia? Me gustaría que se presentaran y nos contaran un poco de la experiencia, este tiempo tan corto que estuvieron acá en el país. Bueno, yo me llamo Miguel y me encargo de la fotografía y el vídeo en este colectivo. Hola, ¿qué tal?
Yo soy Jesús Mosteiro, soy Mosti, soy guitarrista de la banda, entre otras cosas. Buenas, soy Álvaro, soy el teclista de Nueve Sucre. Muy buenas, yo soy Bancueto, baterista del Nueve Sucre. Bueno, yo me llamo Lorenzo Morales, soy vocalista de Nueve Sucre. Buenas, soy Rubén, el técnico de sonido de Nueve Sucre. Bueno, pues yo soy Ignacio, soy el bajista del grupo. La aceptación ha sido tremenda y sobre todo el respeto que nos ha tenido, el buen comportamiento ha sido ejemplar y... ¿Qué deciros? Como dice Miguel, esto no se puede contar con palabras, hay que vivirlo. ¿Qué entiende el Nois del Sucre por la anarquía? ¿Qué es la anarquía? El anarquismo es, no es, siempre lo intentan de como algo político o algo. No, el anarquismo es el ser humano en esencia pura. Es ser honrado. Es ser una persona que se hace pregunta todos los días del porqué de cada paso que das. Es alguien desinteresado totalmente. Es alguien que piensa en colectivo, jamás en individual. Jamás. El anarquista es así. No le importa lo material, no le importa la ropa, no le importa. Lo que le importa es que esté en armonía con la naturaleza. En armonía con todo lo que nos rodea. Porque sabe que es la existencia que tiene. Muy profundo. Ese es el anarquista. La violencia hace más fuerte al sistema y hace más fuerte a los gobernantes y hace más fuerte al Estado, porque se basa en la violencia. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo funciona? Mediante violencia. Y el anarquismo es todo lo contrario, todo lo contrario. Somos mucho más inteligentes. Organizarnos, prepararnos, trabajar, saber qué ramo queremos, eso es lo que temen. Agradecido con ustedes por aceptar la invitación. Es una alegría personal poder hablar con ustedes. Gracias por la entrevista y nada, ánimo y a seguir con vuestro proyecto, que es bastante bonito. Y nosotros encantados de haber estado aquí y volveremos cada vez que nos inviten. A ustedes muchas gracias por sintonizarnos y hasta una próxima emisión. Hasta pronto. Por las leyes del mercado y del consumo, experiencias de vida alternativas al modelo capitalista como la de los integrantes del Nois del Sucre plantean nuevas formas de relacionarnos con el medio ambiente y los seres vivos. Podrán disfrutar de la ampliación de esta conversación en www.desdeabajo.info. Natalia, sé que te encanta leer. Así es, Patricia, disfruto mucho las publicaciones de la editorial Desde Abajo. Entonces esto te va a encantar. Les presentamos las publicaciones de esta semana. Ediciones Desde Abajo. Colección Vértices Colombianos. Hacerse las preguntas que hay que hacerse hoy en día para enfrentar la crisis civilizatoria por la cual estamos pasando. Y además, Lenin, la revolución es una fiesta. De la colección Revolución Rusa. Buenos días, buenas noches. El tema que quisiéramos compartir el día de hoy es la forma como el poder político lleva un control sobre la sociedad. El control político de la sociedad es el sistema bancario a través de dos mecanismos. Endeudamiento creciente y bancarización. Eso hace que la gente no sea libre. La gente se ata, la gente queda totalmente enredada con el sistema de préstitos y de deudas, y entonces la acción colectiva, la capacidad de iniciativa, la capacidad de protesta, incluso la capacidad de acciones revolucionarias queda totalmente suprimida. El sistema bancario es el mejor aliado de los mecanismos de seguridad, de vigilancia, de control del Estado. A ustedes por su asistencia, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.
¿Cuántas personas vivimos ahogadas en deudas? Créditos solicitados en muchas ocasiones para comprar cosas que no necesitamos, dejando de lado necesidades urgentes como la vivienda y la educación. Bienes que no son imprescindibles, pero que nos niegan y terminamos accediendo a ellos casi siempre a través de créditos bancarios. No dejen de ver la nota completa en este enlace. Por último, nuestro compañero Felipe Martínez nos brinda luces sobre el manejo mediático desplegado por los medios de comunicación oficiosos, tomando como ejemplo el caso del que fuera apodado el Rambo venezolano. Un análisis realizado en el espejo de la realidad vivida por nuestros líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos. Veamos. El pasado miércoles 16 de enero, cuerpos especiales de la policía y el ejército venezolano lograron dar con el paradero del exoficial de la policía venezolana, Óscar Pérez, y los integrantes de su equipo de insubordinados. Luego de un intercambio de disparos, quedaron muertos el exoficial con su grupo, junto con dos integrantes de las Fuerzas Armadas. Desde mediados del 2017 realizaron atentados contra el Estado venezolano, dirigidos al Ministerio del Interior, Justicia y Paz, el Tribunal Supremo de Justicia, un comando de la Guardia Nacional y la ocupación del Fuerte Paramacay, de donde tomaron varias decenas de armas. Las acciones armadas se dieron en el marco de tensiones sociales, económicas y políticas que afronta el vecino país, muchas de las cuales son denunciadas desde el Estado venezolano como parte de un complot en su contra, encabezado por Estados Unidos y apoyado por los gobiernos de Colombia y otros países de la región. Diferentes medios de comunicación en el mundo lo presentaron como un hombre que defendía la justicia, la verdad y la democracia, denominándolo el Rambo venezolano. Legitimaron sus acciones bélicas mostrándolo como defensor del pueblo, enalteciendo su figura y presentándolo como en un reality show. Los medios colombianos no son ajenos a esta agenda mediática. Y en las redes sociales, revuelo porque no sabían si ese ataque con el helicóptero había sido verdad, un montaje o de verdad un complot y un intento de golpe de estado para generar el caos. Es impresionante el asesinato de que fue objeto Óscar Pérez en Venezuela con un grupo de compañeros rebeldes. Se contradicen respecto a su criterio en sucesos similares ocurridos en nuestro país. Opinan, pero no informan. Este proceder nos lleva a preguntarles, ¿qué defienden? ¿El derecho a la rebelión? ¿El derecho a la protesta? ¿O existen otros intereses? Al ver el cubrimiento de estos sucesos, nos preguntamos, ¿por qué los medios de comunicación no defienden de igual manera manifestaciones pacíficas realizadas por campesinos, estudiantes, indígenas, sindicatos y sociedad civil en nuestro país? La manera como los medios oficiosos han difundido lo ocurrido en Venezuela con este exoficial y su equipo los ubica en el límite de la conspiración y la incitación al alzamiento armado. Sin duda, están jugando con candela. Un momento, esperemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Es Venezuela? ¿O dónde ocurre esto? Miremos qué nos cuentan los medios. El ELN tendría planes para infiltrar el paro campesino. El tal paro nacional agrario no existe. Los efectos de las interrupciones en las vías ya se expresan en desabastecimientos e incremento en los precios de los alimentos. ¿Informar? ¿Desinformar? ¿Opinar y prevenir a la audiencia? ¿O brindar elementos de juicio para que cada quien construya su propio concepto sobre lo que ocurre en un lugar y momento determinado? Información direccionada y condicionada. Mientras que en el caso venezolano se busca información contando con testimonios de familiares, amigos, conocidos, políticos y ciudadanía en general sobre el caso de Óscar Pérez, en Colombia, tal información está soportada de manera principal a partir de lo filtrado desde la Casa de Nariño, los ministerios y otros entes gubernamentales, o los gremios económicos y otros grupos de poder.
Los medios tienen la responsabilidad de analizar y posibilitar que tengamos la mejor información para que a partir de esta podamos tomar decisiones, posturas y actuar conforme a la veracidad que ésta tenga. Los invitamos a interrogar, analizar y contrastar toda información que reciban, que para cada suceso busquen varias fuentes, para que al momento de tomar posición por una u otra causa tengan suficientes elementos de juicio. Hay que construir argumentos y no contentarse con opiniones. Hay que defender razones y no caprichos. En el mes de febrero, además de la versión impresa del periódico, tendremos el suplemento de economía. Es verdad, los invitamos a que vean la siguiente información. ¿Cuántos billones suma el presupuesto general de la Nación 2018? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo, dónde y en quiénes se invierte? Estas y muchas otras preguntas encuentran plena aclaración en este suplemento extraordinario que circulará con el periódico Desde Abajo el próximo 15 de febrero. Gráficos, infografías, análisis a profundidad a cargo del economista Libardo Sarmiento Anzola. Un material de plena actualidad para realizar talleres y otros procesos educativos. Precios especiales para compras superiores a 50 unidades. Si le interesa publicar su anuncio en este suplemento, comuníquese a los números que aparecen en pantalla. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia. A ti, Patricia. No olviden visitarnos en nuestra página www.desdeabajo.info para mantenerse al tanto de todas las noticias de coyuntura nacional y mundial. Visítanos en Facebook y en Twitter como Periódico Desde Abajo. Hasta la próxima.